atropellaron desde lo primero y todos somos G's. Yo que te ve, what up, only G's. ¿Qué tranza, banda? El día de hoy estamos aquí en San Andrés con mi carnalito Lunix. ¿Qué onda, banda? Soy Lunix de la Mente Sucia Clan, desde San Andrógas, loco. Un saludo a toda la banda que anda apoyando el equipo mexicano. Me andabas platicando ahorita, güey, que ya tenías un ratillo ya queriéndole dar profesionalmente, güey. ¿Desde cuándo te nació el gusto por el rap, güey, por hacer música? No, pues de hacer música tengo desde que escuché rap, me la pasaba escuchando y todo ese pedo, pero desde que me animé a escribir y empezar así a cantar bien, acá que no me diera vergüenza cómo me escuchaba, tengo como un año y medio, eso es lo que tengo pegándole ahorita. Y de raperos, güey, ¿hay algún rapero que tú digas, no, pues la neta la música de este vato me gusta y me influyó y yo quisiera hacer algo así y siento que puedo hacerlo, como? No, pues sí, mucha banda que me apoyó así desde un principio, admiro un verguero a mi carnal Chid, pues está bien morro y se pasa de verga, bien machín en la escena del hip hop ahorita, mi carnal Ñengo también es de la banda que admiro y así gente que he ido conociendo en este pedo del rap, a Mr. Martínez, mucha banda, con esos tres cabrones tengo planeados feats para mis discos, ¿eh? y pues toda la banda que le pega a mí, todos se me hacen chidos, o sea, todos los que rapean se me hacen chido, la neta. Ahorita que mencionas lo del disco, güey, platícale a la banda ese proyecto que estás trabajando, güey, de tu nuevo disco. No, pues acabo de empezar un proyecto con DJ Mushka, me anda pasando los beats y se va a pasar de verga en los scratches y pues lo andamos empezando y tengo 6 rolas y unas cuantas los beats y acá, espérenlo, ya mero se va a venir con todo esa madre, nomás cuestión de unos días para pegarle chido. ¿Qué fecha, güey, tienes pensado que salga, güey? Pues no sé, ahorita las rolas ya las tengo, de hecho, las rolas ya las tengo terminadas, nomás es irlas a grabar, yo creo que voy a entrar unos 15 días allá y la masterización, pero un mes, 15 días que salga. ¿Y esas rolas, güey, cuánto tienes planeado sacarle video, güey? No, pues si se puede a la mayoría, ¿no? La neta sí me gustaría que cada rola tenga su video. ¿Y todos con Alzada? ¿O tienes otros productores también? No, pues es que Alzada, yo estoy con ellos por mi carnal, sí, tira, yo con Alzada estoy firme y todos son mis compotas machín, pero estoy trabajando con Mushka y ya, pues ya veremos quién nos haga los videos, pero no, Alzada, la banda que se está pasando de verga ahorita. Pues de hecho ya te habían producido un video, me parece que es como un equipo de grabación que tiene el Quetzal, ¿no, güey? Los de Goodfellas, güey. Simón, Goodfellas. El Quetzal, pues, es la banda que me ha motivado, que me ha dicho, usted puede, puto, y la neta, estoy bien agradecido con esa banda. Él mismo me dijo del video, ¿verdad? El Cid me grabó en una compu con un micro acá casero y ahí salió la de No Cambio y al ver el apoyo de la gente fue lo que también me llevó a sacar el disco completo, pues a decir, reda, pues hay que aventar un trabajo chido y yo sé que puedo y ahí van a ver qué show, ¿verdad? Pues incluso es el único video que tienes en tu canal y con ese solo video alcanzaste 1,000 suscriptores. Ahorita estaba checando en YouTube tu canal y tiene, va para los 1,100 suscriptores, güey. Simón, no, pues la neta bien vergas, ¿eh? La neta. Bien comprometido con la gente que está apoyando. La neta, la rola del topón también no pensé que fuera a tener tanto alcance. La neta, 2,500,000 de plays tiene esa rolita, güey. Ahorita la estaba checando también, güey. De hecho, aquí mismo, aquí se grabó, aquí en esta esquina. Aquí tiene unas tomas también. Va a ser un video bien verga, güey. Vas a trabajar con allá con el Mushka, entonces no tienes pensado estar de lleno con el sello de Alzada. Ah, pues yo estoy con mi carnal Cid nomás, y donde el Cid me diga, yo voy nomás, carnal, dándole segunda a mi carnal, y no, los de Alzada otro pedo, tengo otras dos roles más grabadas con Alzada, tengo la del topo, pues ya salió, hay otra que se llama Patrulleros y una de los Mentes Sucias. Y esas dos rolas ya están grabadas también en Alzada para el disco de mi carnal, y pues también nomás para que las esperen, manda, y yo creo que también con ellos vamos a chambear el video y otro pedo. ¿Y el disco que, güey, todas las rolitas son calle? ¿Absolutamente todas son calle o también nunca te has animado a meterle al romantiqueo, o sea, al trap? No, el trap tampoco, güey, no sé, como que cada quien tiene su estilo, me late el boom bap, machín, el bombo y la caja, y la neta, en este disco voy a meter una rola sobre mi jefa también, era cosas que
sabe, güey, a veces escucho esa, la rola que anda haciendo esa de mi jefe y digo, no mames, te escuchas bien pendejo, no sé, por lo mismo no creo va a ser romantiqueo, güey. Pero sí, también vienen, no, pues no es por acá, ya vienen dos, tres cosas, ahí el álbum se va a llamar Vidas Perdidas. No, pues ya con la experiencia, güey, vas evolucionando, güey, sí, poco, ¿no? A poco hasta otros géneros, no nomás rap, güey, ya ves que uno que otro de la familia ya se han aventado hasta cumbia. No, sí, con rap. De hecho, sí tengo pensado, y fíjate que eso sí lo tenía pensado, güey, mi carnal sí también me dice mucho eso. No, anda, puto, mete una cumbia, pero porque a mí me la, digo, desde morro me date la cumbia villera, mi carnal cantaba en un grupo de cumbia villera y iba a los toquines, se me subía a tocar el güiro al escenario de acá de morrillo, güey. Me late la cumbia, machín. Para ti, güey, ¿qué es lo más difícil que sientes que tienes que brincar, güey, en este pedo del rap, güey? ¿La barrera más grande? No, pues la barrera más grande del hip hop fueron mis miedos, güey, porque fue de que, si escribo esto, ¿qué van a decir? O si digo esto, ¿qué acá? O ¿cómo se escucha mi voz? O acá, ¿sí me entiendes? Porque también estoy empezando, pues tuve que agarrar así como mi estilo, mi flow, todo ese pedo, lo tuve que ir formando, ¿da? Y al día de hoy, la neta, ya me siento bien conforme con mi voz, así, no me da pena escucharme y todo ese pedo. Y siento que esa fue la barrera más grande que tuve que cruzar, güey, las críticas y todo ese pedo, ¿sí me entiendes? Porque en el barrio nunca falta, o en cualquier lado, pues, de que, sí, güey, canto pura mamada, o acá, ¿da? Pero pues ya después pues hasta los tienes a un lado y acá, güey. ¿Esa marca qué, güey? La Golden, bien firme con la Golden High, cabrón. La Golden High, la marca que represento, y mi carnal Joe. La neta también me hizo el paro así desde un principio, cuando andaba valiendo madre en la calle. También fue los que, puto, motívese y acá, y también. Acá me brindó la confianza, ¿sí me entiendes? Acá. Entonces, como quien dice, ellos son de. Tus patrocinadores de planta, güey. Simón, la Golden High. ¿Desde los cuántos años has andado aquí, güey, en el desvergue, güey, en el barrio, güey? ¿Siempre has vivido aquí o llegaste aquí ya después? Siempre he vivido aquí en San Andrés, güey. Desde morrito he crecido aquí en San Andrés y acá, pero así calle, andar ya así, pues, en las noches y todo ese pedo, como desde los 14 años, 15 años de aquí ando, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes ahorita, güey? Ahorita tengo 24, ya estoy bien ruco de la verga. ¿Y rayarte, güey? ¿A los cuántos años te empezaste a rayar, güey? Los tatuajes son pieza clave en mi vida, la neta, desde morrillo, como de los 14. Me acuerdo que mi jefa me quería meter al militar y acá, y que le llegó bien pintado, güey, del pecho a los 14, y bien enojada, güey, y me puse su nombre. Y ya de ahí para el real, uno tras otro, y... A ver, güey, quítate la gorra, güey, porque acá, güey. Acá tengo una santa. Acá tengo mi barrio, en estas 24 de San Andrés. Ahí traigo un triple. Una calavera de espermatozoide. Ahí traigo más calaveras y un desvere. Los más significativos que tienes, güey, que digas. Pues este vikingo más. En calavera, el barrio vikingo, San Androga. Ahí traigo dos, tres, unos edificios aquí en La Panza también que... Y acá... Pues yo vivo en unos edificios, güey, este de Unex, mira. Esta madre no me la mandaron a hacer, esta madre es una raya que yo pegué y le tomé foto y me la hicieron igual, güey. Después de que saques tu disco, güey, y que pegue chido, ¿qué piensas hacer, güey? ¿Piensas sacar otro o empezar a sacar puros temas o cuál es tu idea, güey, después de sacar el disco? Pues más que nada me gustaría ver cómo reacciona la gente, ¿no? Me la traía a ver ese pedo, a ver cómo lo toma la gente, si le gusta, si no le gusta, pero de que voy a seguir haciendo rap, sí, la neta, eso sí me queda claro, pues, porque encontré un desahogo, una pinche libertad bien verga en el cuaderno, y me late machín escribir y escuchar una pista y decir, vamos a pegarle, y rueda también. ¿Cuál de todas las rolillas que tienes en el disco, güey, es la que sientes que es tu preferida, güey, por qué? Hay una que se llama, no sé cómo le voy a poner, pues, pero al principio empieza en la esquina de Pariente, y no sé si le ponga así, en la esquina de Pariente, es aquí, ¿no?, en el barrio, y esa rola me late porque la escribí en un momento que estaba así como que bien triste, ¿no?, con un chingo de pedos, y la escribo así como calle y medio castrosa, y digo cosas de sentimiento, y esa canción cada vez que la escucho me hace sentir algo en verga, y siento que es de mis preferidas, en la esquina de Pariente. Entonces, ¿qué es lo que te inspira a escribir tus rolas, güey? Lo que vives a tu día a día, güey. Tu día con día es lo que te inspira.
pues sí, me inspira eso, me inspira acá las ganas de seguir creciendo en el rap, pues, ¿sabes? Porque la neta, es una cosa perra de seguir escribiendo y seguir... cada vez que me escucho se me hace un perro porque cada vez me siento así como mejor, pues me escucho mejor, me late más lo que digo, cada vez siento que escribo cosas más pasadas de lance, la neta, es así como una superación de mí mismo, así me entiendes, seguir acá, este pedo de rap. Entonces, ¿de aquí a 5 años, güey? ¿Cómo te ves, güey? ¿Dentro de la música? Ah, bien muerto me veo a la verga en 5 años. ¿Sí o no? Loco, ¿eh? Sí, no, si dale 2, 3, nomás para que vean. No, pero si acá, pues nada, me imagino acá pisando 2, 3 eventos, 2, 3 estados, lugares. Pues de hecho ya, gente, ya has estado en 2, 3 estados dando sí, show con el SIDA sí. Y ¿qué se siente, güey, estar arriba del escenario y que la banda está acá corriendo las rolas, güey? No, bien vergas. Esta última en el Foro Independencia aquí en Guadalajara, que estuvo la familia Alzada, nos fue bien verga, la neta, cuando escuché la del Topón que iba a empezar y toda la banda. Pinche emoción bien verga que hasta ganas de llorar me dieron y aguantándome, ¿verdad? Porque estábamos cantando, pero sí he pisado 2, 3 estados con mi carnal, de hecho puedo decirlo claramente, ese puto acá fue los que más me curtieron en la música que me daba para arriba cuando me sentía de la verga y bien agradecido con mi carnal, hemos estado pues en 2, 3 lugares, ¿verdad? En Puebla, un saludo a la G-Mafia, esos güeyes también locotes, carnal, en Puebla, Obregón, Sonora, Los Mochis, Zamora, el Distrito Federal 2, 3 veces, ahí en Ecatepec y acá, no, pues no sé yo, si nos ha ido chido la neta. ¿Llegaste a pensar, güey, que en tan poquito tiempo que llevas en esta madre ya hayas empezado a salir a otros estados, güey? Pues no, la neta no lo pensé y sí fue así como motivación, pues, ¿no? Porque sí estaba así como que al principio de pasando, me diga mi canal, fum, 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 vamos, y después de tanto estar acá como lleno de este movimiento, güey, fue así de sacar mis rolas y hacer mi cosa, pero hasta la fecha seguimos juntos y firmes, la neta, pero... Pues sin más que decirlo, pues es todo. Mándale un saludo, güey, a toda la banda de Yucatán, a toda la banda que le gusta tu música, güey. Un saludo a toda la banda que escucha La Mente Sucia y que está firme en el canal del Joker TV. Ahí suscríbanse al canal, van a venir más sorpresas con mi canal. Sí, también se viene una entrevista, creo, da. Y se vienen cosas chidas, da. Apoyen esta madre, es puro pinche hippie japa, carnal.